No, Pili, yo te lo dije, no me mires así, Pili. No me mires así. Yo tengo razón. Yo te lo advertí. Abrí demasiado. Dale, dale, está grabando ahora. Andá, andá para allá, dale. Mi público posmoderno, ha llegado la hora de que este espacio nos provoque una nueva sensación, un nuevo tiempo donde todos los protagonistas, que son los artistas y el público en general, ustedes, mis millennials, mis centennials, posmodernos, todos podamos sentir una nueva forma de expresar nuestros sentidos. Nuestra Señora de la Burundanga es una obra que el artista plástico postmoderno Horacio G. ha interpretado algo muy feo que experimentó hace muchos años atrás. De alguna manera él plasmó, él creó esta virgen de la planta Burundanga. Una virgen que hasta el momento no existía. Él creó a través de esta planta Burundanga, que contiene la droga escapó, perdón, pero esto me produce una sensación única, una sensación de error, errónea. Me produce alucinaciones, como la planta. La planta contiene una droga que se llama escopolamina. Esta es la fórmula química. Esta es la planta. Estas son las flores. Burundanga, que produce estas sensaciones en el arte. Estas caras malignas. Estos tragos que él mismo creó en el arte. Creo que no soy muy claro. Él fue drogado en un momento de su vida con esta planta, Burundanga, que contiene esta droga. Es una droga muy peligrosa que utilizan algunas personas malignas para drogar a sus víctimas. En este caso, estas son las personas que le ingresaron en su bebida, en una disco, esta droga. Esto es arte posmoderno. Para todas, para todos y para todes. Adiós. Y tengan mucho cuidado con el ingreso de esta droga en sus bebidas o de otra forma.